estamos el día de hoy en el Estadio Leoncio Prado. Y me encuentro la de dos zapitos, Poncha, Chinita, por acá y por acá. Estos van a competir para que se lleven el premio al mejor. Van a desfilar demostrando sus habilidades y su velocidad. Así que no se despeguen de Caos TV, porque la competencia de Volkswagen lo transmite Caos TV para todos ustedes. Chicos, nos encontramos con Juno Luciano, quien es parte de esta organización. Bienvenida acá. ¿Qué tal? Gracias, muy agradecido. Bueno, coméntanos algo para que toda la gente vaya conociendo lo que es la carrera de Volkswagen. ¿Hace cuánto tiempo se viene realizando? Mira, para serte sincero, esta es la primera vez que se ha organizado acá en Huánuco y se está tratando de un poco hacer un evento, más que todo, de habilidad deportiva para que los vehículos, uno, que lo preparen mejor y que los participantes tengan un poco de recreación, ¿no? Y aparte que puedan participar un poco en familia y estar acá unidos, ¿no? Y compartir muchas cosas, sobre todo la afición que es el automovilismo. Así que para el próximo año tenemos también carrera de Volkswagen. Correcto, no ni el próximo año, tal vez acá un par de meses hacemos otro evento, tal vez en diciembre otro, un poco más seguido. Sí. Invitar a toda la población huánuqueña que apoye y que vengan a observar, porque es un evento hecho para ellos. Ah, correcto. Y les invito a todos los huánuqueños que vengan acá a disfrutar todo el espectáculo que les estamos brindando. Nos encontramos con un participante y buenos días, ¿su nombre? Alex Alvarado. Alex Alvarado, por acá, preséntanos a tu creído, a quien ha competido. A Herbie. Helvi, le ha puesto nombre. ¿Cómo sí, te animaste a participar en esta competencia? Ah, ya, nosotros tenemos un club del Volkswagen. Bueno, esto lo está organizando el doctor Mardonio Apac. Entonces, por medio de él, nos ha invitado a nuestro club. Nuestro club se llama Escarabajo Club Huánuco. ¿Cuánto tiempo tienes tu zapito? Yo lo tengo hace 3 años. Exacto. ¿Tienes todos los cuidados necesarios para que pueda competir en competencias como esta? Exactamente, todos los cuidados. Es un engreído más. Engreído de la casa. Ah, exactamente. Esperando buenos resultados. Esperamos que sí. Ajá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos aquí justo en la partida donde todos los vehículos que ven por allá, los Volkswagen, van a salir. Nos encontramos con otro conocido, Cristian, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Corre. De vez en cuando es bueno, ¿no? Una pequeña coreo ahí al centro. Sí, con el auto. Con el auto, ahí sí. Una pequeña. Y luego todo el día acompañando de tu amigo, vecino, primo. Uno de los integrantes del elenco también. Ya lo conocemos. ¿Qué tal? ¿Nervioso? No me voy a quedar tranquilo. Caso, un casco por si acaso. Sí, lógico, lógicamente que venimos a divertirnos, ¿no? Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo tienes tu carrito? Ya son 2 años. 2 años. ¿Y qué tal? ¿Lo engríes? Sí. Máximo. Come bien. Y si el día de hoy te llevas el título, ¿a quién le dedicarías el premio? Bueno, a toda la gente que nos está apoyando, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, suerte, les deseamos todos los éxitos. Señor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué es su nombre? Carlos Ordóñez Montes. Carlos Ordóñez, ¿y hace cuánto tiempo viene corriendo usted? No, es la primera. ¿La primera vez? Sí. ¿Está emocionado? Con... Sí, sí. ¿Nerviosito algo por ahí? Más o menos. Más... Quito. Por... Así es, así es. ¿Cuánto tiempo tiene su amigo en Cepa? Uy, tiene una historia, desde el año 6-7. Y hasta el día de hoy lo conserva y le da todos los cuidados. Así es, como una niña bonita. Muy bien. Y si usted hoy se lleva el título, ¿a quién le dedicaría su premio? A mi familia. A su familia. Gracias. Hombre, buenas tardes. Bueno, yo soy John Nieto Arnao y bueno, gracias por venir, ¿no?, a entrevistarnos en esta hermosa carrera que estamos participando. Bien, cuéntanos así para conocerlo un poquito más, ¿hace cuánto tiempo tiene a su escarabajito para él? Bueno, mi escarabajo lo tengo hace 6 años. 6 añitos, ¿y qué tal? ¿Le da buenos resultados? Sí, es fiel, más... Un clásico. Exactamente, un clásico real. A ese tipo de carritos hay que darle todos los cuidados que necesita para mantenerlo bien. Exactamente, es igual que una mujer, mientras más lo mantiene más bella, más bello es el carro. ¿Y qué tal? Si es que el día de hoy se lleva el título, ¿a quién le dedicaría su premio? Bueno, este es un premio hacia el club. Tenemos un club de escarabajos y este es, si lo ganaran, se dedicado al club. Club. ¿Y cómo así nace su afición por correr carros?
Bueno, eso lo tengo ya desde que tuve 10 años, ¿no? Bueno, mi señor padre participaba en estas competencias y ahí siempre me ha gustado, ¿no?, participar en este tipo de eventos. Saludos para acá a ustedes. Gracias.